tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen informativo que llamamos Panorama Cotidiano, donde vamos a traerles todas las informaciones vinculadas a la actividad municipal en nuestra ciudad. Como siempre, me acompaña en la conducción mi compañero Jeremías Araya. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo por la pantalla de Canal 9, donde estaremos repasando todas las actividades que se impulsan desde las diversas áreas y secretarías del municipio local. Y hoy, como lo hacemos cada programa, vamos a tener nuestro espacio de la entrevista en profundidad, donde vamos a conocer en detalle el funcionamiento, la historia y los servicios que se ofrecen desde el Programa Municipal de Adolescencia y Juventud de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Y antes de comenzar con el desarrollo de las noticias, vamos a repasar los principales titulares de esta semana. Festival Celeste y Blanco. Se concretó con éxito y por tercer año consecutivo el evento a beneficio del Hospital Regional que rememora a los veteranos y caídos en Malvinas. Skate Park. Avanza firmemente la obra emplazada en la costanera local que busca recuperar los espacios públicos para los jóvenes. Recorrido de obras. Autoridades municipales supervisaron tareas de pavimentación y reparación de espacios verdes que alcanzan a todos los barrios de Comodoro Rivadavia. Mercado Popular. Comenzó este fin de semana la primera feria del año que ofrece productos a precios accesibles y de calidad. Espacios públicos. La Secretaría de Servicios a la Comunidad incorporó un nuevo agente para el cuidado de las obras que se llevan adelante en distintos espacios verdes. Se llevó a cabo con éxito la tercera edición del Festival Celeste y Blanco organizado por el Centro de Veteranos de Guerra de nuestra ciudad. En la oportunidad estuvo presente en representación del Intendente Néstor Di Pierro, el Secretario de Cultura Daniel Blemich, quien brindó unas palabras sobre el tema. Gracias, Comodoro. Muchísimas gracias por hacer posible esto que es una realidad. Hace 3 años, el Intendente Di Pierro y el Viceintendente Carlos Linares tomaron la determinación, después de muchos años, de no hacerse, de volver a hacer el Festival Celeste y Blanco. Este festival Celeste y Blanco comienza en la Semana de Malvinas en la noche previa al 2 de abril y continúa malvinizando nuestros corazones durante todo el mes de abril. Eso es lo que quiere decir el Festival Celeste y Blanco. No olvidar que tenemos que malvinizar cada día más nuestras mentes y nuestros corazones para seguir peleando por la recuperación soberana de nuestras islas en los ámbitos que fueren. Por su parte, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra, Juan Pérez, agradeció el acompañamiento de la comunidad que se acercó al predio ferial, como así también al municipio local por los recursos que dispuso para concretar este evento. Un agradecimiento especial a la comunidad por haber concurrido estos 2 días, poder festejar el Festival Celeste y Blanco. También queremos agradecer la valiosa colaboración del Sindicato Petrolero Nacional Jerárquico, como así también la Secretaría de Cultura de la Municipalidad puso toda a disposición del Centro de Veteranos de la Guerra para llevar a cabo este festival. Creemos que es el valioso apoyo de la Municipalidad y precisamente de la Secretaría de Cultura, todo esto iba a ser posible. También queríamos agradecer al señor gerente de Casino Club, entidad que para que nosotros cumpliéramos la letra de poder realizar este festival para la comunidad. A todos internamente, muchas gracias. A los veteranos por acompañarnos, a nuestra familia y a la comunidad. Esa comunidad que siempre está con nosotros, que siempre nos sigue, nos alienta. Esto es la organización. Esto nos ayuda a que nosotros el año que viene podamos volver a hacer el festival. El viceintendente Carlos Linares encabezó un recorrido de obras por distintos barrios de la ciudad y en ese contexto visitó la obra del playón deportivo que se viene llevando a cabo en el barrio Cobicup, así como también el reacondicionamiento de un espacio público y de lotes en barrio Castelli. Sobre el tema, esto manifestaba el vicejefe comunal.
En el COVID Cube estamos haciendo un playón deportivo, un pedido de los vecinos. Ya tenemos el playón hecho, ya se compraron también los juegos que están viniendo esta semana, la semana que viene, si Dios quiere. Es el cerco perimetral para que los chicos y la pelota y todo no se les caiga. Eso ya bien avanzado, si Dios quiere, 30, 40 días más ya lo tendremos terminado. También un pasaje estamos haciendo en el barrio para embellecerlo, para con banco, con luminaria. Y bueno, y ahora estamos acá en el Castel y viendo el mejoramiento de 16 lotes que tenemos atrás, en la parte de atrás del Castelli. También una obra que estamos abriendo calles y vamos a venir con cordón cuneta y los servicios. Vamos a hablar con la cooperativa para apurar, porque ya muchos vecinos ya están avanzando en sus viviendas, gente trabajadora. La verdad que es muy lindo venir y ver a los dueños de su casa haciendo su casa. La verdad que está bueno eso. Y bueno, y ahora recorriendo, bueno, el avance que hubo también de asfalto en el barrio, importantísimo, y una plaza que también los vecinos están muy compenetrados en el mejoramiento, han pintado en algunos juegos, estamos haciendo la vereda, vamos a mejorar todo el sistema también con nuevo juego y luminaria. Así que varias obras lindas que le hacen bien a todos estos barrios que tienen su vida propia, ¿no? Por su parte, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Abel Boyero, se refirió a la obra del playón deportivo que se está llevando a cabo en barrio Covicup con motivo de potenciar el deporte en la zona. Permanentemente estamos escuchando a los vecinos y en los ejes que se ha trazado esta administración, que tiene que ver con el mejoramiento de los espacios públicos, pavimentación y lotes con servicio. Estamos trabajando en todos estos frentes. La parte deportiva es muy importante para la administración. Carlos viene de ese sector fuertemente. Carlos valora muchísimo la parte deportiva, por esos playones, por esos lugares donde los chicos tengan su espacio para recreación, que los chicos estén contenidos. Bueno, un playón en un barrio de ese tipo, aparte es un barrio muy lindo, lo estábamos recorriendo, un barrio ordenado, se trabaja no solamente en el playón, sino que al lado del playón también estamos avanzando con unos juegos para los chicos, que ya se han comprado los juegos, estarán llegando, y le daremos también un concepto de plaza a ese lugar. Había un lugar donde había un pasaje que estaba totalmente abandonado, lo estamos poniendo en valor, se ha ordenado desde el punto de vista el movimiento del suelo, se ha hecho una senda, le vamos a agregar bancos, luminarias. La idea es poner en valor los espacios públicos, que son una cantidad muy grande en Comodoro Rivadavia, abandonados históricamente durante mucho tiempo, y bueno, indudablemente el gran esfuerzo que se está poniendo, muchas veces no se alcanza a ver en toda su magnitud, porque bueno, es mucho el atraso, pero estamos seguros que continuando con este ritmo que venimos, se va a ver fuertemente mejorado. En ese contexto, el funcionario también hizo alusión a las obras de reacondicionamiento que se llevan a cabo en barrio Castelli, destacando que esto permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos. En Castelli, avanzando con la plaza, una plaza que también estaba en estado total de abandono, y los con mucho esfuerzo de los vecinos tratando de mantenerla, pero bueno, si el Estado no llegaba con inversión, indudablemente era imposible. Así que bueno, poniendo en valor esta plaza Castelli con las sendas perimetrales, con iluminación, mejora de los juegos, pavimentación, fuertemente pavimentación, y bueno. Esto es lo que se está trabajando. También estamos avanzando con el loteo. Hay un loteo donde se le entregó a jóvenes y lo que estamos tratando del Estado de apoyarlo. En otro orden y en relación a la obra del skate park que se está ejecutando en la costanera local, obra que es tan anhelada para los jóvenes, el viceintendente Carlos Nilares se refirió a la misma y dijo que estará finalizada en 30 días. Una obra que no está parada, la vamos a seguir haciendo, y yo pienso que no más de 30 días la vamos a estar inaugurando. Una obra para los chicos. También le hablábamos con Abel, vamos a empezar a retomar la Plaza Primero de Mayo, una obra que se atrasan por lo que es la burocracia también que tiene la municipalidad, ¿no? La papelería, la contratación, la compra, siempre uno prevé cierta fecha, pero bueno, hay a veces que se tienen estos plazos de atraso de obra, que puede ser 30, 60 días, que están dentro de lo normal. Lo importante es que los fondos están, que estamos encima de las obras y que vamos a seguir cumpliendo como lo hicimos hasta ahora con todos los compromisos que hemos asumido, ¿no? Sobre este mismo tema, el secretario de Infraestructura explicó los pormenores de la demora de esta obra, manifestando que el objetivo central es que el proyecto se concrete con la calidad que la ciudad se merece. Compartimos la nota.
en cuanto al skate park, que en este momento se está diciendo que está una obra abandonada, que se va a demoler, que la empresa ha quebrado, que es una, absolutamente nada de esto. La empresa está ejecutando no solamente esa obra, sino otras obras dentro del municipio. Puntualmente en esa obra hemos tenido, es cierto que sea que el compromiso nuestro y la intención era antes de que termine el verano tenerla terminada. Bueno, hemos tenido algunos inconvenientes en el transcurso de la obra, que bueno, que aquel que hace obra y que sabe perfectamente, que conoce de obra, y más en la gran magnitud de obras que hay en la ciudad, algunos inconvenientes pueden aparecer. Bueno, lo que se está haciendo es subsanando esos inconvenientes. En este momento se está haciendo un análisis de algunas cuestiones, de algunos juegos que no quedaron en la forma que nosotros pretendíamos, y como lo que nosotros no solamente queremos que las cosas ocurran en tiempo y forma, sino que también con la calidad que los comodorenses se merecen. Pero bueno, que los chicos que practican el skate park, que ya lo han estado usando durante todo este tiempo, porque sabemos que lo han estado usando, que se queden absolutamente tranquilos, que tendrán ese lugar para ellos y que nosotros vamos a cumplir con el cometido. Y que bueno, máximamente 30 días más vamos a tener el skate park terminado y que lo puedan realmente disfrutar. En el marco de los trabajos que lleva adelante el municipio local para la recuperación de los espacios públicos, el viceintendente Carlos Linares recorrió la Plaza Solari, ubicada en Monseñor de Andrea y Estados Unidos. En la ocasión, el vicejefe comunal aseguró que la misma se inaugurará en los próximos días. La idea es que todos los barrios vayan recibiendo las obras. En algunos son obras de embellecimiento y en otras son obras de servicios, que son las más urgentes. Caso son los nuevos barrios que están saliendo, como la fracción 14, 15, kilómetro 14, 15, que necesitan también, aparte de espacios públicos, necesitamos llevar redes de agua, de gas, cloaca, asfalto. Son barrios nuevos, cordón cuneta. Bueno, en ese aspecto también estamos trabajando. Ya se licitó el tercer módulo de asfalto para Comodoro Rivadavia por casi 200 millones de pesos, que ya está en marcha, venimos muy bien con ese trabajo, así que nada. Y aparte de este embellecimiento y aparte de todo lo que está pasando, esto también es mano de obra, ¿no?, que se está ejecutando. Uno ve acá, hay casi 10 personas trabajando, y así sucesivamente en todas las obras. Eso es mano de obra para los comodorenses, que también está bueno que sea así, ¿no? También hay una licitación que se hizo ya, yo pienso que en 15, 20 días ya se va a empezar a colocar las nuevas garitas que se han hecho, más de 30, 40 garitas, ¿no? Se han licitado en la primera etapa, se licitó el sistema de semaforización inteligente, que también va a estar en funcionamiento ahora a corto plazo. Todo va a llevar tiempo, pero bueno, las cosas van sucediendo, que eso es lo importante, que la gente lo va viendo, así que es importante que estas cosas sucedan, ¿no? ¿En qué plazo estará finalizada esta obra? No, esta obra la estamos inaugurando la semana que viene, 10 días más estamos inaugurando. En esta misma línea, el secretario Abel Boyero recordó que esta obra forma parte de uno de los ejes centrales que persigue la gestión municipal en torno a la recuperación de los espacios públicos de toda la ciudad. Acá era prácticamente tierra arrasada. La gente del barrio Roca sabía perfectamente el estado en que se encontraba esto. Creo que en la retina de ellos lo deben tener presente, y hoy ver el estado en que se encuentra esta obra, la verdad que es para nosotros es muy gratificante, y creo que para todos los habitantes del barrio Roca va a ser muy bueno, va a ser un lugar recuperado para que puedan toda la familia, porque acá puede venir la gente mayor, los chicos y hasta la gente que quiere venir a tomar mate va a poder disfrutar de este espacio público. La idea nuestra es, y de esta gestión, es ir recuperando los espacios públicos de Comodoro Rivadavia. Los espacios públicos, como siempre decimos nosotros, es lo más igualador que se pueda pensar, porque es aquí puede venir cualquier persona a disfrutar. Por eso el espacio público para nosotros es de lo más igualador que puede existir. Y bueno, en el barrio Roca, la verdad que hay muchas obras que se han hecho, como en todos los barrios de Comodoro Rivadavia, y esta es una obra más. El viceintendente Carlos Linares recorrió la obra de pavimento concretada en barrio Roca, oportunidad en la que destacó que esto forma parte del compromiso que asumió la gestión del intendente Néstor Di Pierro para mejorar la infraestructura del sector. Gracias a Dios podemos decir que es otra obra terminada, concluida, otra obra, y que tuvo también en algunos comentarios, me acuerdo de algunos vecinos que han reclamado por esta obra. Bueno, como le dijo el intendente en su momento, que nosotros obra que decimos que vamos a hacer, la hacemos. Acá está el compromiso, obra de asfalto, la verdad una obra de envergadura, son 4 o 5 cuadras, que con esto cerraríamos ya casi todo el barrio Roca.
y bueno, es para el bienestar de la gente, que para eso trabaja el intendente, trabajamos todo el equipo que tenemos, la municipalidad. Las obras hay que esperarlas, no son fáciles, hay que conseguir a veces los fondos, se peleó, se concretó, y bueno, acá está el asfalto, hay que usarlo, hay que disfrutarlo. Esto va a ser un mejoramiento también para hacer vereda, mejoramiento para la calidad de vida del barrio, y nada, contento por haber cumplido con la palabra, ¿no? Del mismo modo, el titular de la cartera de infraestructura municipal, Abel Boyero, comentó que la obra está contemplada dentro de la segunda etapa del plan bianual de las 1000 cuadras, al tiempo que informó que se encuentra en un 90% de ejecución. La idea es ir avanzando con urbanización en sectores de Comodoro Rivadavia y entrando a los barrios con pavimento, y también ir cerrando algunas deudas históricas de algunos sectores, como en el caso de aquí del barrio Roca, que había 4 cuadras que habían quedado pendientes de pavimentar, y bueno, pudimos incluirlas dentro del programa de pavimentación de las 1000 cuadras y se ejecutaron. Había algunos vecinos que eran un poco escépticos al respecto, le habíamos manifestado y el intendente de forma personal les planteó que en el mes de febrero íbamos a entrar en el barrio. Entramos en el mes de febrero y hoy, a principio de abril, ya está concluida la obra. Así que bueno, 4 cuadras más de pavimento para Comodoro Rivadavia y seguimos avanzando, como nos gusta decir nosotros, seguimos haciendo Comodoro. Había 4 etapas de las 1000 cuadras, la etapa 1 ya está concluida, la etapa 2 está en un 90% de conclusión, la etapa 3 está licitada y estamos adjudicando próximamente, como para ya arrancar con la etapa 3, y por el mes de agosto o septiembre estaremos licitando la 4ª etapa para finalizar por allá por marzo o abril del 2016 este programa bianual de 1000 cuadras, que bueno, indudablemente le está dando a Comodoro Rivadavia un avance en infraestructura vial muy importante y que creo que hay que continuarlo. El subsecretario de Desarrollo Urbano, Luis Romero, explicó algunos detalles de los avances de obra que se están desarrollando en los bulevares de la Avenida Portugal, espacio donde se están construyendo sendas peatonales para las actividades aeróbicas que realiza la comunidad. Este recorrido del bulevar, la verdad que está muy, muy gratificante, es muy agradable para recorrerlo, y lo vemos como la gente del barrio y de otros barrios lo vienen a caminar y a disfrutar, como la verdad que es un bulevar muy consolidado, porque los vecinos de años de este barrio, que es histórico en Comodoro, lo han venido regando y manteniendo esta arboleda, que la verdad está muy, muy bien conservada. Está contemplado en toda su extensión, desde la ruta, digamos, desde la colectora hasta la calle Canadá. Ya se vienen ejecutando desde la ruta, ya estamos llegando a Sargento Ramírez y vamos a continuar, porque lo que sí son intervenciones más complicadas, porque empieza a tener un poco de desnivel cuando nos vamos acercando hacia la calle Canadá, así que hay algunas escaleras, algunos muros de contención. La idea es terminar para septiembre toda la obra. Lo hemos ido haciendo, lo vamos haciendo por partes para que la gente vaya viendo cómo va quedando y lo vaya disfrutando, y no tampoco saturar por ahí a veces de intervenciones, como hemos vivido el liceo, que lo hemos hecho por tramos o por caras, porque son lugares que la gente ya usa, y cuando siempre comentamos lo mismo, que son obras en ejecución y en uso y son complicadas a veces para el vecino, y bueno, tratamos de no entorpecer las actividades que ellos ya desarrollan acá, ¿no? Con la participación de diversos productores locales, hoy comenzó una nueva edición del Mercado Popular, en esta oportunidad en el Club Jorge Newbery. Sobre el tema habló la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, Ana Llanos, quien invitó a todas las familias a disfrutar de una jornada y un paseo de compras distinto que continuará también el día de mañana. Los invitamos a todos el día domingo que nos vengan a visitar, que vengan al Club Jorge Newbery. Los invitamos en el nuevo mercado. Que pueda favorecer a nuestros stands, a nuestra gente, que puedan acompañarnos desde las 10 a las 21 horas. Está abierto, hay una recreación familiar, hay un patio de comida, hay libres de expresiones de gente que viene a acompañarnos y ayudar para hacer un mercado mejor, para hacer una recreación familiar. Hay un paso de un muy importante, que es un paseo de compra, hay artesanos que vienen también a ayudarnos y a estar para concretar este mercado, que sea un mercado bien
poderoso en nuestra ciudad. Y bueno, el día domingo, que a veces no saben dónde llevar a sus hijos, que no saben dónde están, los invitamos al patio de comida, que pueden hacer un patio importante de comida y también llevar las compras para su casa y para la semana. La entrada es libre y gratuita, jamás cobramos las entradas, y lo único que vamos a pedir, si nos pueden acompañar, es con un litro de lavandina o detergente para el hospital regional. Hay productos básicos, hay productos de alimento, hay mini huertas de familias que tienen en su vivienda, que también construyen y vienen a llevarlas a este mercado de productos, y bueno, hay que estar para venir a ver. Del mismo modo, una de las productoras, Marcela Rajido, comentó las distintas propuestas que se ofrecen desde el Mercado Popular, con la disposición de más de 80 expositores sumados a las actividades recreativas. Este Mercado Popular se va a encontrar con las mismas cosas de siempre, pero mejoradas, muchísimo mejor, con buenos productos, excelentes productos de calidad. Nosotros, por ejemplo, con mi marido tenemos pan, hay acceso a patios de comida donde se van a conseguir frutos del mar, donde va a haber venta de verduras, como siempre, todo a excelente precio. También va a haber algunas artesanías y comidas dulces, de todo, como para que la familia desde las 10 de la mañana que arranca hasta las 9 de la noche pueda disfrutar de algo en forma gratuita. Lo único que se pide es una colaboración de lavandina, y en familia, como decimos, va a haber pelotero para los chicos y bueno, toda la buena onda que siempre tienen nuestros compañeros en Mercado Popular. Somos más de 80 stands, como decía Ana, algunos van, otros vienen, pero siempre estamos los mismos, ¿no? Y hay muchas artesanías hechas a manos, o sea, cosas realmente artesanales. Eso es lo que estamos apuntando, a generar ingresos a distintas familias que participan en mercado y con sus propias manos, digamos. Sí va a haber pelotero para los niños y bueno, va a haber recreación, show y lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, lo mejor brindado y la mejor calidad y cordialidad hacia el público. En el marco del programa de mantenimiento barrial que lleva adelante la Secretaría de Servicios a la Comunidad, comenzaron los trabajos para mejorar la trama vial en distintos sectores de la zona sur. Sobre el tema, esto explicaba el titular del área, Rubén Palomeque. En este momento estamos con una nueva incorporación de un agente municipal de categoría que está dedicado dentro de Parques y Paseos al seguimiento y recepción a futuro de toda aquella obra pública que depende de la Secretaría de Infraestructura y Obras de Servicios Públicos que hace al espacio público. Es decir, un skate park que está dentro de una plaza, el día de mañana cuando se termine y se inaugure, va a ser entregado para su mantenimiento, cuidado y conservación a Parques y Paseos. Es decir, pero tiene que haber un seguimiento de esa obra para que los mangas de riego estén en condiciones, para que se haga la forestación que estaba prevista hacer en la licitación, que estén las conexiones de agua, de luz, de electricidad, etcétera. Es decir, un seguimiento durante la ejecución de esta obra pública sobre el espacio público, de manera tal de llegar al momento de la recepción de esta obra pública y poder asumirla para el patrimonio de parques. Que realmente yo creo que el desafío en el 2015 para esa área es la recepción de esta obra pública, que pone en valor al espacio público y que aumenta el costo logístico de mantenimiento y apoyos que hay que hacer para conservarlo. El primer informe lo recibí hoy con respecto a un reconocimiento del lugar y estamos solicitándole a la Secretaría de Infraestructura formalmente ahora que nos entregue el detalle del listado, los planos, puntos de contacto, gente de contacto de las distintas obras que se van haciendo sobre el espacio público para iniciar con este seguimiento. Se abrieron las inscripciones para el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, destinado a personas entre 18 y 24 años que no hayan finalizado sus estudios. Sobre el tema, esto explicaba la titular del Servicio Municipal de Empleo, Amelia Carrizo. En este momento estamos en las inscripciones del programa Más y Mejor Trabajo durante todo el mes de abril. La intención es comenzar con la etapa de capacitaciones en mayo.
Este es un programa que se implementa en la ciudad ya desde hace un par de años. Es cada vez mayor la cantidad de jóvenes que se acercan, un poco motivados en mejorar las condiciones de empleabilidad, es decir, llegar al empleo por lo menos con una buena formación, y es lo que brinda el programa. Los jóvenes tienen que tener entre 18 y 24 años, no haber finalizado los estudios obligatorios, primarios o secundarios. Esos son los requisitos básicos. Acercarse al Servicio Municipal de Empleo, que está en la calle Maipú, al 1400, con su documento y su número de CUIL. Nosotros allí estamos dispuestos a asesorarlos, a acompañarlos, a ver si pueden incorporarse en esta línea de capacitación. O por ahí puede ser que por las propias inquietudes o capacidades del joven deseen hacer algún otro trayecto. En ese sentido, Carrizo también se refirió a las distintas pasantías que pueden realizar los jóvenes una vez finalizadas las capacitaciones. Compartimos la nota. La etapa de capacitación es de 3 meses. Hablamos de 3 módulos, de 3 trayectos que tienen que ver con competencias básicas, ¿sí? Informática, un módulo de derecho y un módulo que se denomina de formación ocupacional. En este módulo los jóvenes van a tener la posibilidad de definir su perfil ocupacional, poder detectar sus intereses, reconocer sus capacidades. Y esto nos va a permitir pasar a una etapa siguiente, que es la de inserción laboral concretamente, ¿no? El programa contempla la posibilidad de entrenamientos laborales. Serían las pasantías, lo que habitualmente conocemos como pasantías. Realizan en determinado tiempo, que también está estipulado, un pasaje por un espacio formal de empleo en el sector básicamente privado. Esta etapa es muy importante porque en el ámbito formal de trabajo en realidad se aprenden se vivencian las condiciones del empleo. Recién decía alguien, y muy bien un colega de ustedes, a trabajar se aprende trabajando. Bueno, la intención es esa, el programa contempla la formación, pero también la posibilidad de adquirir herramientas de trabajo en propios espacios de trabajo. El viceintendente Carlos Linares visitó junto a miembros del gabinete diferentes obras que se van a realizar aquí en el barrio. Entre ellas se puede mencionar el terreno donde va a estar ubicada la asociación vecinal, el terreno para el centro de salud y una plaza llamada Padre Mujica. Venimos trabajando hace rato con la gente del 14, la gente del 17 también, así que, bueno, gracias a Dios empezando a dar la respuesta que necesita este nuevo barrio de Comodoro Rivadavia, un barrio que lleva 5 o 6 años de su fundación, así que hay que empezar a llegar con todos los servicios. Ahora estamos anunciando acá junto con Abel y junto con la vecinal 2.000 metros más de cordón cuneta, la terminación y ampliación de la Plaza Mujica, y ahora vamos a llamar a licitación, ahora vamos a ir a visitar el lugar donde ya vamos a empezar a construir el centro periférico, una demanda importante, y seguir también trabajando por la mensura, que ya también la tenemos casi a salir, porque eso nos va a permitir, no creo que este año, pero sí el año que viene, empezar a trabajar con la famosa red de gas que tanto necesita este barrio, ¿no? El secretario de Infraestructura, Abel Boyero, brindaba detalles sobre el centro de salud que va a ser construido en el centro del barrio. Ya tenemos el pliego licitatorio. En los próximos días estaremos abriendo la licitación. Son más de 100 metros cuadrados para este centro de salud, con una inversión de 2 millones y medio de pesos con financiamiento municipal. Va a estar aquí en kilómetro 14, en un lugar que está destinado y emplazado, es decir, cerca, con un acceso simple, cerca de la ruta,
y además va a estar cerca de donde actualmente hay reservas para una escuela secundaria y para algunos otros servicios. Es un barrio que está creciendo en forma muy importante y que necesita distintos tipos de infraestructura. Bueno, estamos avanzando con esto como con otras obras que ya hemos proyectado para el barrio. En los próximos máximo 30 días estamos abriendo la licitación y nuestra intención es que sobre fin de año esta obra esté prácticamente concluida. Se va a agregar, se va a instalar un tráiler del municipio como para que ya se pueda brindar algunos servicios desde la asociación vecinal, como el tema del manejo de la garrafa social, y es decir, que la gente tenga un lugar. El viceintendente y miembros del gabinete visitaron lo que va a ser la Plaza Padre Mujica aquí en kilómetro 14. Sobre los detalles de la obra nos comentaba lo siguiente el subsecretario de Desarrollo Urbano, Luis Romero. Esta consolidación de espacios para que los chicos puedan venir a jugar realmente nos satisface mucho y estamos en un camino de reestructurar todos estos lugares que realmente la gente le pone mucha pasión y mucho amor para venir a consolidar sectores muy difíciles de Comodoro. Se consolida con veredas perimetrales y de circulaciones ya que muchas veces están establecidas, que unen distintos sectores del barrio. Va a tener iluminación, bancos, todo el mobiliario que venimos contando que instalamos en los lugares, y después viene una etapa posterior de instalación de juegos y demás equipamiento para que los chicos puedan disfrutar del lugar. También, como vemos, el que tiene un uso muy intenso es el playón deportivo, donde los niños de corta edad vienen a hacer sus actividades a diario, así que bueno, esto viene a ser un complemento y aparte por la cercanía de los espacios, realmente van a trabajar en conjunto para todo el barrio este, que tiene una población de unas 700 familias. Nosotros queremos que en 20 días esto esté terminado, porque ya tiene un avance de esta primera etapa, como te dije, de consolidación de veredas, solados, iluminación y los bancos, todo eso se hace una colocación ya cerca del final de todas estas obras de húmedas. Así que bueno, la idea es esa, entre 20 días, un mes, es tener esta plaza ya finalizada. El viceintendente de la ciudad, Carlos Linares, también visitó lo que es la asociación vecinal de la zona subrural de kilómetro 14, donde hablaron sobre la ampliación de la sede. Recién estuvimos en la fracción kilómetro 14 y ahora estamos pasando a la urbana y a la subrural. Venimos con una obra ya de la vecinal y de la ampliación de la misma, así que venimos a ver cómo está la obra, viene bien. Yo pienso que poniéndole un poco más de ganas, seguramente en un par de meses ya la estamos inaugurando, que le va a venir muy bien al barrio, porque es un lugar de referencia, ¿no? Para tener, un lugar donde el municipio también puede venir a hacer la asistencia que se necesita, ya sea para vacunación, para leña, para atender a los vecinos en su demanda. Así que contento. La verdad que estuvimos también en el 17 dando una vuelta. Bien, mucho contacto con el vecino, recibiendo las inquietudes que tienen todos, así que bueno, acá con Abel, con Emilio, con toda la gente de Romero, la gente del municipio y al lado de los vecinos, que eso es lo más importante, ¿no? Secretario de Infraestructura, Abel Boyero, explicaba los detalles de la ampliación de esta sede y los beneficios que va a propiciar al sector. Esto es un trabajo que estamos haciendo por administración, en conjunto con la estructura municipal fundamentalmente, en conjunto con Mabel, que viene gestionando ya hace un tiempo. Hemos ido primero avanzando con los servicios que no tenía y bueno, y ahora lo que estamos haciendo es una ampliación, trabajando fundamentalmente como les gusta tanto al intendente como al viceintendente, que uno esté permanentemente en contacto con la gente, buscándole soluciones, y soluciones para todos los barrios. Es decir, esta es una zona subrural que también necesitaba un lugar físico donde poder congregarse, donde poder juntarse, como para ir gestionando cosas para los barrios. Es decir, el 14 tiene dos zonas, una zona subrural y una zona urbana. Estuvimos anteriormente en la zona urbana, que sería yendo hacia el norte a mano derecha, donde se están haciendo varias obras, y aquí en la zona subrural, avanzando con esta pequeña pero importante obra para todos los vecinos.
Hay una estructura donde le hemos estado incorporando los servicios que faltaba y bueno, ahora lo que se está haciendo es ampliando, que esperemos que, no sé, máximo 60 días nosotros ya esperemos tenerla concluida como para que tengan comodidad fundamentalmente. Lo que queremos es que los vecinos tengan un lugar donde poder juntarse, donde poder ir programando y pensando cosas para el barrio. Por su parte, la presidenta de esta zona subrural de kilómetro 14, Mabel Gropa, expresaba su agradecimiento a la gestión. Bueno, acá nada más que agradecimiento porque no se contaba con un espacio para los vecinos, así que hoy por hoy decir gracias a esta gestión que nos ha llenado de orgullo con este trabajo del tema de tener local propio. Y bueno, acá contenta, aquí les puedo agradecer al intendente y al vice que estamos muy contentos, los vecinos están muy agradecidos y el vecino con el tema del gas que nos ha visitado muchos días muy seguido, están muy contentos mis vecinos. Recordamos que esta es la zona subrural donde también concurren muchas familias. Sí, concurren muchas familias y ahora los vecinos se acercaron y ya como que se declararon en apoyo a ayudar para que esta vecinal tenga más fuerza. Ahora van a poner ellos el monto de la cuota social, no yo, que estoy contenta porque dijeron nosotros vecinas hacemos una reunión y la ponemos nosotros. Y acá hay que seguir para adelante. A partir de este momento damos inicio al espacio de informaciones útiles para la comunidad. La Dirección de Licencias de Conducir informa a los contribuyentes que tengan turno el día 30 de abril que el mismo será reprogramado para el día sábado 25 del corriente mes debido al feriado provincial en el horario de atención de 8 a 12 horas. Dicho cambio afecta a aquellas personas que deban tramitar o renovar la licencia única de conducir, como así también para quienes deban gestionar el formulario único de trámite y control médico. Caso contrario, deberán presentarse antes del día 25 en las oficinas de la Dirección General de Licencias de Conducir, ubicadas en calle Fray Luis Beltrán y Gregorio Mayo, para una nueva reprogramación del turno. La Subsecretaría de Recursos Humanos convoca docentes de nivel inicial a formar parte del plantel de profesionales que se desempeñan en los jardines maternales. Los currículums podrán enviarse hasta el 27 del corriente mes a la siguiente dirección. La Dirección General de Adultos Mayores informa que el Plan Alimentario Municipal comenzará a entregarse a partir del próximo 20 de abril, de acuerdo al siguiente cronograma. Para aquellos que no han retirado los tickets en su barrio, lo pueden hacer en la Dirección de Adultos Mayores, cita en calle Salta y O'Higgins, desde el martes 21 de abril, en el horario de 8 a 14 horas. La Subsecretaría de Salud informa a la comunidad de los barrios Estela Maris y Estándar que ya se encuentran disponibles los resultados de los siguientes exámenes realizados en el tráiler de Nación. Para mayor información, los interesados pueden acercarse a las oficinas del área ubicadas en calle Sarmiento 680 con el documento nacional de identidad en el horario de 8 a 15 horas. La Dirección de Veterinaria y Control Sanitario informa que el servicio gratuito de esterilización canina y felina se encontrará prestando servicio en los siguientes barrios hasta el 24 de abril. Los turnos serán entregados en los respectivos lugares y para mayor información los interesados pueden comunicarse al teléfono 455-9331 de lunes a viernes en el horario de 8 y media a 14:30 horas. La Dirección de Adultos Mayores comunica que se abrieron las inscripciones para las siguientes actividades en distintas sedes de la ciudad. Para mayor información acerca de cada una de las actividades, los interesados pueden dirigirse a la sede de adultos mayores ubicada en calle Salta y O'Higgins de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas o comunicarse al teléfono 447-6926. La Secretaría de Cultura convoca a profesores interesados en dictar clases para las siguientes disciplinas en distintas sedes barriales. Para mayor información, deberán dirigirse a las oficinas del área ubicadas en calle Francia 840 en el horario de 8 a 15 horas. La Dirección General de Rentas informa a la comunidad del cronograma de caja volante para el mes de abril.
El horario de atención será de 10 a 13 horas. Se recuerda a la comunidad en general que ante cualquier eventualidad, el 103 de Defensa Civil se encuentra en funcionamiento las 24 horas, los 365 días del año. La municipalidad informa a la comunidad que se encuentran disponibles las líneas telefónicas gratuitas para reclamos, quejas o denuncias, las que serán derivadas a las dependencias municipales que tengan intervención o injerencia para el seguimiento correspondiente. Los números para comunicarse son 0800-333-0706, 0800-333-3184 o al correo electrónico 0800@comodoro.gob.ar. Estas fueron las principales informaciones útiles para la comunidad. Bien, tal como lo anunciamos al inicio del programa, hoy en nuestro espacio de entrevista en profundidad vamos a tratar una de las políticas públicas que persigue la gestión municipal y que está vinculada a la inserción de los jóvenes al mundo laboral. Estamos hablando del programa Adolescencia y Juventud que se ofrece a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Para ello, hablamos con la titular del programa, Adriana Scarponi, que en primera instancia hace un repaso de la historia de este espacio que se viene implementando hace 10 años en Comodoro Rivadavia. Asimismo, Adriana Scarponi hace referencia a los objetivos que persigue el programa y que apuntan principalmente al desarrollo de las capacitaciones sociolaborales para los jóvenes. Compartimos entonces la primera parte de esta entrevista. Con respecto a la historia del programa Adolescencia y Juventud, del cual soy directora, ya hemos cumplido 11 años. El año pasado festejamos los 10 primeros años del programa. Este programa se abre en el 2004, con el doctor Simoncini, y bueno, ha sufrido etapas y ciertas dificultades que tienen que ver con el crecimiento, dificultades que nos han fortalecido, sobre todas las cosas, y que han hecho, bueno, que uno fuera buscando los ejes con los que podía trabajar, teniendo en cuenta siempre que lo más difícil de encontrar en todos los lugares, esto lo sabemos, es lo que tiene que ver con los recursos humanos. Entonces, a medida que fuimos sumando más recursos humanos, más personal técnico, más personal operativo, personal administrativo, pudimos ir dándole la vuelta que hoy tenemos. Que hoy tenemos y que pensamos que es una buena base, pero también esperamos que la continuidad del programa apunte al crecimiento, es decir, no tiene techo, a un crecimiento. Y el objetivo en realidad es poder dar respuesta como política pública que tiene que ver con las políticas sociales a esta tarea de inclusión de los jóvenes y de los adolescentes. Nosotros, por lo que te venía explicando antes, hemos tomado dos áreas distintas, tanto en adolescentes como en los jóvenes. En adolescentes trabajamos con los chicos en situación de exclusión de los sistemas formales, por sobre todas las cosas. Y con respecto a los jóvenes, lo fuerte nuestro es el trabajo en lo que es capacitación sociolaboral, que está también, digamos, como les he contado en algunas otras oportunidades, está rodeado de otros elementos que hacen que esa capacitación sociolaboral se enriquezca, se complete con el seguimiento de sus estudios secundarios, con la formación o la reformulación de valores, con el desarrollo de otras actividades que hacen que sea como una educación integral para el chico. El equipo de trabajo en la actualidad está formado por dos trabajadoras sociales, que es el equipo técnico, un operador de provincia que trabaja con nosotros tanto a la mañana como a la tarde, haciéndose cargo del trabajo del operador en sí. Dos operadoras de cursos, es decir, nosotros hemos podido poner
unas operadoras que están prácticamente, no durante el desarrollo de todo el curso, pero están presentes no solamente para lo que implica la tarea administrativa, que es ardua, para que puedan tener todos la certificación como corresponde y demás, de acuerdo a los requerimientos de la entidad que nos da la certificación, sino que hace un acompañamiento muy interesante porque, digamos, es la que establece vínculos de mucha confianza, ayuda al instructor también a que esos vínculos con el instructor también sean los adecuados, prepara algunas otras actividades que tienen que ver con la actividad central. Así que es un, digamos que es como un bonus que tenemos agregado a los cursos que realmente marcan la diferencia. En esta segunda parte de la entrevista, la titular del programa Adolescencia y Juventud nos detalla cuáles son las distintas propuestas que se ofrecen a los jóvenes, tanto para la primera parte de este año, como también cuáles son las que se proyectan para el segundo cuatrimestre. Asimismo, Adriana Scarponi hace referencia a cómo pueden hacer los jóvenes de entre 18 y 25 años para inscribirse a las capacitaciones sociolaborales que ofrece el programa municipal. Nosotros estamos dictando con la Escuela 652. Empezamos con el curso de diseño juvenil, es corte y confección. Estamos los lunes y los miércoles en la vecinal del centro, acá en la calle Chacabuco. Que, bueno, la verdad que nos han ofrecido el lugar, así que empezamos la semana pasada. Recordamos que todavía, bueno, hay algunos cupos. Realmente un curso muy interesante para las chicas. Hay muchas chicas interesadas y lo están haciendo. Tiene que ver no solamente con, digamos, con lo que usualmente nuestras madres o demás podían aprender en lo que era curso de corte y confección, sino que están apuntando también al diseño, a las texturas, a los teñidos. Uh-huh. Y se está viendo esta posibilidad de empezar con algún diseño de ropa. Respecto a la 652, tenemos, digamos, algunos cursos. El de corte y confección, como te decía, el de gastronomía. Y para el cuatrimestre que viene tenemos uno de electricidad también. Por otro lado, quien nos ha hecho ofertas muy interesantes, y nosotros le hemos hecho a ellos otras ofertas y nos han aceptado, así que realmente estamos muy conformes y muy agradecidos, es de Comodoro Conocimiento. Realmente nos han dado respuesta a todas las inquietudes. El año pasado hemos probado algunos cursos, como el curso de mozo, que tuvo un éxito impresionante en cuanto a la concurrencia de chicos y en cuanto a la ubicación de los chicos en el campo laboral. Veamos que es un curso que no tiene en realidad, no existe en todo Comodoro, es un curso que está, digamos, en las carreras de gastronomía dentro de alguna cursada en particular, pero un curso de mozo así que trabaje específicamente, se lo forma tanto para el servicio, qué sé yo, desde un café hasta un evento. Y eso es muy importante. Aparte, incorporamos el año pasado el tema de las prácticas en terreno, entonces los chicos fueron a distintos lugares con cierto nivel de exigencia en cuanto a la presencia, en cuanto al servicio que tenían que hacer, y bueno, realmente estamos muy orgullosos de ellos porque han hecho muy buen trabajo. Ese curso lo hicimos el año pasado dos veces y bueno, este año ya lo tenemos habilitado también por Comodoro Conocimiento para hacerlo, uno en el primer cuatrimestre que está saturado, pero si están interesados pueden venir a anotarse para el cuatrimestre que viene. Este año, por ejemplo, elegimos un curso de auxiliar en elaboración de alimentos, que es un curso cuatrimestral. Tenemos dos grupos, que es un grupo de chicos que viene en lunes y martes y otro grupo miércoles y jueves. Y una vez que ambos grupos terminen el cuatrimestre, después de julio, empieza también un curso cuatrimestral de elaboración de pastas.
Actualmente también tenemos un curso que pensamos que podía llamarles la atención a las jóvenes, sobre todo, y que es de una salida laboral bastante rápida, y es un curso de manicuría y belleza de pies. Así que, bueno, comentamos esta posibilidad en Comodoro Conocimiento, y Comodoro Conocimiento la verdad que apuesta también a nosotros y nos dijo que sí. Y bueno, tenemos 24 chicas en el curso, también está saturado, lo que sí sabemos que tenemos anticipado ya la aprobación de otro curso para el próximo trimestre. Así que los chicos que estén interesados entre 18 y 25 tienen que llamar por teléfono al 406-9084 o en su defecto venirnos a visitar acá a Urquiza 320 en los horarios de 9 a 14. Estamos cualquiera de nosotros para informarles. Finalizando con la entrevista, también hablamos con una de las coordinadoras del programa, Susana Nemic, quien nos explica la importancia que tienen estos cursos justamente para la inclusión de los jóvenes al mercado laboral, al tiempo que destaca el trabajo que vienen realizando con otras instituciones para poder obtener la certificación oficial de cada propuesta. De esta manera, Adriana Scarponi hace una referencia y reflexiona acerca de la realidad que viven los jóvenes, manifestando que a través del programa municipal Adolescencia y Juventud encuentran un lugar de contención y que les permite a su vez generar un proyecto de vida. Por un lado, las capacitaciones, nosotros decimos que son sociolaborales, porque lo que pretendemos darles una impronta referida a la formación específica en lo laboral, el oficio, ya sea gastronomía, manicura o mecánica automotriz o electricidad que se dio en su momento, es un trabajo con el grupo humano que se acerca con personas de 18 a 25 años que están en la búsqueda de su primer empleo, muchos en la formación familiar, digamos ya son mamás o papás. Entonces, bueno, acompañar en este proceso, terminalidad de secundaria, si quedó alguna materia por ahí pendiente, cosa que por suerte nos alegra muchísimo ver que los grupos logran la terminalidad y les quedan solo materias, no es empezar la secundaria, eso es importantísimo. Entonces lo nuestro es como un fortalecimiento y un complemento. Muchos no siguen en el rubro que se formaron propiamente dicho. La gastronomía es un campo bastante difícil porque, bueno, el tema de laboral no está como quisiéramos tan bien valorado. Lo nuestro es fortalecer el grupo con trabajo de equipo, con integración, con comunicación, trabajar siempre desde el marco, decimos, desde los derechos humanos, en el fortalecimiento del concepto de ciudadanía, de que este joven sea un sujeto que participa, que es activo, que tiene voz y voto y que opina y que está interesado en, bueno, situaciones que se den en su comunidad y que está ocupado en, bueno, en construir su proyecto de vida. Tenemos certificación del Centro de Formación Profesional 652, que siempre nos brinda, bueno, en gastronomía ya hace años que estamos contando con toda esta formalidad educativa y estamos insertos en el sistema educativo formal. Con respecto a los otros, recibimos el apoyo y la financiación de Comodoro Conocimiento, o sea, desde el mismo municipio, se fortalece cada día más y se va sumando a las propuestas que se le acercan a Comodoro Conocimiento. Entonces, digamos, no es solo el trabajo del programa de adolescencia, sino que es un trabajo asociado estratégicamente y con todas las áreas de municipio, salud, deportes si surgieran situaciones, muchos paseos a través de turismo, desde el área de cultura. Siempre, digamos, es un trabajo en conjunto y asociado, ¿no? Esa es también una estrategia de trabajo que a los jóvenes les brinda la posibilidad de conocer otras áreas, no solo esta que es quizás mínima, ¿no? Pero bueno, es lo que se les puede brindar en esta etapa de sus vidas. Estamos muy conformes, realmente muy conformes, porque la convocatoria sigue siendo importante y es importante. Vuelvo a repetir la palabra de que podamos también tener esta mirada del joven, porque si no nos quedamos con otras situaciones que hemos vivido hace poco y que a veces nos llena como de mucha tristeza,
¿no? Pero también sabemos que hay muchos jóvenes que quieren o intentan hacer otra cosa. Nosotros los chicos que vienen acá en realidad no son angelitos, no son chicos que vienen con sus propias dificultades, como cada uno viene con sus propias cruces. Pero sí hay un deseo de parte de ellos de dejarse ayudar, dejarse acompañar y encontrarle su camino y encontrarle la vuelta y encontrar un proyecto de vida, así que es sumamente importante. A continuación compartimos los datos más relevantes de esta entrevista. El programa Adolescencia y Juventud forma parte de las políticas públicas que se desarrollan hace 10 años en Comodoro Rivadavia, con el objetivo de capacitar a jóvenes entre 18 y 25 años en diferentes oficios que le permitan su posterior inclusión al mundo laboral. Cada capacitación, que cuenta con certificación oficial, se desarrolla en la sede de Punto de Encuentro y en otras instituciones de la ciudad. Para mayor información, la comunidad puede dirigirse a Bien, hasta aquí hemos llegado con las principales noticias que han acontecido en nuestra ciudad en estos últimos días. Y antes de finalizar, recuerden que pueden visitar nuestro portal web www.comodoroinforma.gov.ar, como así también nuestro perfil de Facebook, Municipalidad Comodoro Rivadavia, donde van a poder revivir este programa y encontrar muchas más informaciones de utilidad. Bien, entonces esperamos reencontrarnos el próximo fin de semana por la pantalla de Canal 9. Que tengan muy buenas tardes. We'll be right back.